Yo estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, y en este nuevo video, esta vez sobre noticias muy importantes acerca del anime legal, pero antes que todo, los saludos de hoy son para estas primeras tres personitas que están viendo ahora mismo en pantalla. Si quieres salir listado en el próximo video, coméntame lo más rápido posible en este y saldrás sudando en el próximo. Muchas gracias por comentar. Bien, como muchos ya sabrán, muchos no han estado consumiendo anime legal por tema de que tienen que pagar doble suscripción. Esto básicamente porque está en la plataforma de Funimation o en la plataforma de Crunchyroll, por lo cual muchos optan por irse al anime ilegal, que esta podría ser Anime Fleet, Anime Flash, bueno, Anime Flash ya no, porque ya no existe, pero sí páginas web en donde se encuentra el anime ilegal. Esto porque no quieren pagar dos suscripciones por dos plataformas que tienen casi los distintos animes. Pero prácticamente, como sabemos, hace no bastante tiempo atrás, de hecho el año pasado, se dio el anuncio oficial de que Sony iba a comprar tanto como Funimation como Crunchyroll, pero muchos pensaron que esto ya iba a ser la unión de estas dos plataformas, por lo cual no fue así, sino que Crunchyroll se quedó con sus animes por aparte y Funimation se quedó por los suyos, haciendo sus doblajes distintos y teniendo sus catálogos diferentes. Pero por fin, justamente hace dos días atrás, se dio la confirmación de que estas dos plataformas por fin se van a hacer solamente una, por lo cual pagando una suscripción vas a tener tanto como el catálogo de Funimation como el catálogo de Crunchyroll. Esto empezará desde el 1 de marzo, o sea, justamente ya podrías, creo, encontrarlo solamente en la plataforma de Crunchyroll. Ya no vas a encontrar la plataforma de Funimation, pero prácticamente Funimation vive dentro de Crunchyroll, no sé si me entienda. Prácticamente podemos decir que se fusionó, pero se quedó con el nombre de Crunchyroll. Así que ya no tendrás que pagar dos plataformas con diferentes catálogos, sino solamente una con los mismos. Esto lo hace bueno porque básicamente da más confianza en decir, bueno, pues ahora sí lo compro porque va a tener muchísimas listas de anime. Esto tanto con doblaje o es porque se encuentra en emisión. Que por cierto, también confirmaron de que los animes en emisión que serán para la próxima temporada ya no se estrenarán en Funimation, sino también todos van a estar en Crunchyroll. O sea, prácticamente todos los animes que tenía Funimation y los que tenía planeado a agregar en un futuro lejano, lo van a pasar únicamente y especialmente a la plataforma de Crunchyroll. Funimation ya no va a existir. Goma bien existiría, pero dentro de esa plataforma de Crunchyroll como una parte escondida. Esto me parece muy bien, como anteriormente dije, porque básicamente va a ser la unión de estas dos plataformas solamente pagando una suscripción, y así tendríamos más listas de anime por ver y ya no tenemos que elegir si este porque tiene un anime que a mí me gusta o esta porque tiene un anime que a mí me encanta, sino que solamente ya tienes que contratar Crunchyroll y todos tus datos de Funimation se pasarán a la plataforma de Crunchyroll. Esto me parece bastante bien. Yo creo que ahora sí voy a contratar esta plataforma de anime ilegal. Ya no creo que voy a empezar a consumir anime ilegal, sino que la plataforma ahora sí de Crunchyroll, porque me parece bien que ya tenga más animes en emisión y también animes que anteriormente no tenía la plataforma, sino solamente porque se encontraban en Funimation. Y creo que ahora sí vale la pena pagar esa mensualidad que a ti te proponen. Solamente esperemos que la plataforma no suba su mensualidad únicamente porque se unieron estas dos plataformas y que siga agregando cosas nuevas a la plataforma, sino porque no, así no valdría de nada. Pero bueno, solamente quedaré a esperar a que suceda con Crunchyroll en un futuro cercano con esta fusión de Funimation. Y da igual que no te sigan avisando en un futuro cercano o lejano acerca de la plataforma de Crunchyroll, o en un futuro lejano acerca de la desunión de estas dos plataformas, lo estaré avisando rápidamente aquí en el canal. Así que si no te quieres perder nada relacionado al mundo del anime, te pido que te suscribas y actives el botón de campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Pero bueno chicos, por favor, toda la noticia que tenemos por ahora. Y antes de retirarme, te quiero pasar a recordar que ayer mismo subí un video muy bonito que si lo quieres ver te voy aquí en la tarjeta, solamente le clic, tomas el video y te mandará automáticamente. Obviamente será de tu convencia. Pero bueno chicos, que sido todo, espero que os haya gustado, que les haya encantado. Adiós, adiós. Adiós.